Canarias, Canarias. no, donde más delitos se cometen, no. No, o sea, si acaso en la que más crece en porcentaje, pero seguimos siendo una región que está por debajo de lo de la media nacional. Estamos en 49 delitos por cada 1000 habitantes. En el ámbito español está en el 52, creo recordar. En algunas islas incluso los datos son extraordinarios y tenemos un refuerzo muy importante de la de policía y guardia civil en los últimos años. Hemos ido recuperando personal, el personal que se había perdido en la crisis, y eso está permitiendo también que haya un nivel de eficacia bastante alto en el esclarecimiento de esos delitos, ¿no? Por tanto, Canarias sigue teniendo unos datos muy positivos en cuanto a delitos por 1000 habitantes. Y bueno, y recordar que lo que más sube de todas maneras es la cibercriminalidad, que está ocurriendo en todo el mundo y es la que más crece, incluso porcentualmente la más destacada, ¿no? Delitos, estafas de tipo tarjetas, por internet, por los móviles, en fin, este tipo de delitos que siguen creciendo y que bueno, va haciendo que la policía y la Guardia Civil se vaya especializando también con equipos muy potentes para investigar esos delitos que en muchas ocasiones están los autores fuera de nuestro país, que no es tan fácil su persecución, pero como ocurre en todos los países del mundo, hay una colaboración intensa entre países para que ese tipo de mafias, ese tipo de delincuentes puedan ser detenidos.